buenos días. Presenta, si se recuerda, la situación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Les dará a vivir a la Junta Pública relativa a fallo de la Administración Pública Nacional número EDEO 00900989-14-2021, referente a la construcción de trabajos constantes de la modernización de la carretera Puebla-Guapan de León, que estamos sacando en Matamoros y en Rosario. En este tramo de kilómetro 80 más 580, kilómetro 81 más 560, consistente en construcción de carcerías, zonas de drenaje, pavimento de concreto asfalto, todo con obras complementarias, trabajos diversos y señalamiento del estado de Puebla. Previamente, les pido a cada uno de ustedes que se certificaran en la fecha de asistencia, que es el laboratorio ambiental. Por la lista de asistencia, se encuentra el grupo formado por constructora APTA, que está en TV, e ingeniería, supervisión y conducción. Infraestructura SASB, ¿correcto? Eddie. Rosita SASB, ¿correcto? Procon SASB. ¿De acuerdo? A ver, márcale la ascensión. ¿De acuerdo? ¿O hay alguien que falte por registrar? El día de hoy nos acompaña el ingeniero Juan Antonio Flores Rosas, residente general de Carreteras Federales. Una servidora, ingeniera Michelle Bonilla Mariano, jefa del Departamento de Contratos y Estimaciones. Informa a los participantes que una vez emitido el presente acto no se permitirá el acceso a ninguna otra persona o servidor público al tema mismo. Informa que en el presente acto los servidores públicos en el contacto con particulares observan no indicado el protocolo de restricción en materia de contrataciones públicas y otorgamiento no indicado el protocolo de restricción en materia de contrataciones públicas, prueba de licencias, permisos o prestaciones y concesiones, el cual puede ser consultado en la sección de la Secretaría de la Función Pública que se encuentra en el portal de la Secretaría Única Nacional a través de la liga www.gov.mx-sfp, el cual fue publicado en el diario oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015 y sus modificaciones del 1 de febrero de 2016 y el 18 de febrero de 2017. De igual manera, se informa que a fin de promover las mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y prevención de conflictos de interés en el acto público será videograbado. Y dicha videograbación se pondrá a disposición de las autoridades encargadas de verificar la legalidad del presente procedimiento y podrá ser utilizada como elemento de prueba, por lo cual se conservará en los archivos del 303. En contacto con los particulares se efectuará preferentemente por escrito en medios físicos o electrónicos con la finalidad de que exijan constancias del asunto sin perjuicio de los señalados por las disposiciones jurídicas aplicables. Así también se informa que los datos personales que se recaen con motivo de contacto con particulares serán recibidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. De igual manera, se informa que tienen derecho a presentar queja o denuncia por el incumplimiento de obligaciones que adviertan con el contacto con los servidores públicos ante el órgano interno de control en STC o a través del sistema integral de quejas y denuncias ciudadanas establecido mediante acuerdo publicado en el diario oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2015. Daré lectura al acta de fallo que se formula y conformidad con los establecidos artículos 39 y 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, así como 68 de su reglamento correspondiente a la Administración Pública Nacional número EDEO 00900-979-14-2021 relativa a construcción de trabajos constantes de la modernización de la carretera Guapan de León, tramo en Cúcar de Matamoros, en el Rosario, en el tramo de kilómetro 80 más 580, kilómetro 81 más 560, consistente en construcción de carrocerías, obras de drenaje, pavimento de asfalto, asfáltico, obras complementarias, trabajos diversos y señalamiento del estado de Puebla. En la ciudad de Puebla, en Puebla, son las 10 horas del día 27 de agosto de 2021, de acuerdo con la cita notificada a los interesados que participaron en el acto celebrado el día 18 de agosto de 2021, según el acta de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas de esta licitación, y para conocer el fallo de esta secretaría, se reunieron en la sala de juntas de zona de maquinaria del centro de Pueblo, ubicada en carretera general Puebla Central de Chimpa, número 2463, Colonia Ciudad de Sandro, por la Puebla, código postal 7-2019, las personas físicas y morales y servidores públicos cuyos nombres, presentación y firmas figuran en la pantalla. Procedí el acto de ingeniero Felipe Chávez Quero de Brazo en su carácter de director general del centro de Puebla, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el conocimiento de la Secretaría de Administración Pública. De conformidad con los dispuestos en los artículos 39, 4, 4, 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, está comisión para la lectura del fallo de fecha 15 de agosto de 2021 correspondiente a la convocatoria a la licitación anteriormente referida, entregándose al final copia de fallo de la presente acta a los asistentes. De esta acta y del fallo se fija un ejemplar para consulta de los interesados de las oficinas de la Comunidad Ubicada en la Carretera Federal por la Hospital de Chocampa, número 11.403, Colonia, México.
San Juan de Pueblo Puebla, el día 27 de agosto de 2021 al 3 de septiembre de 2021. Asimismo, se informa que con esta fecha el contenido del fallo será la misma. Una vez analizadas y evaluadas de forma cuantitativa y cualitativa las proporciones recibidas y considerando aquellas que resultaban legibles, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta, quinta, matriz base de puntos y método de evaluación, las técnicas económicas de la convocante de la convocatoria de licitación, resultado de la cual la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante y obtuvo el mayor puntaje, es la resultada por la asociación en participación, proyectos ejecutivos, obra civil de Guerrero, SASB, y compañía constructora e inmobiliaria. Y por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a la Administración Pública Nacional número 2009009-14-21 por considerar que su propuesta con un monto de 30.668.896 pesos con 6 centavos en impuesto al valor agregado garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato de la ejecución de los trabajos. La presente acta es un presupuesto para la asociación en participación, proyectos ejecutivos y obra civil de Guerrero, SASB, y compañía constructora e inmobiliaria Cartec, SASB. La notificación informa y por ello se compromete y obliga a aplicar tres contratos respectivos y proyectos a las 10 horas del día 31 de agosto de 2021 en las oficinas que ocupa el Departamento de Contratos y Estimaciones, perteneciente a la Prevención de Obras del Centro de Justicia Puebla, ubicado en carretera Federal Puebla Central en Tempa. Número 3403, Colonia de San Juan de Pueblo Puebla, entonces se compromete y obliga a entregar el comprobante recibo de pago de los derechos correspondientes a la certificación del laboratorio que realiza el control de calidad de la obra para que la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro de SST Puebla lleve a cabo la evaluación correspondiente para la emisión del examen de certificación. Asimismo, deberá de hacer entrega del convenio en participación conjunta en original y certificado ante notario. Igualmente, entregar las garantías de cumplimiento del anticipo, así como el acuse de respuesta de la solicitud de opinión del SAT e IMSS sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y seguridad social a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este fallo, conforme al indicado en el artículo 48, fracciones primera y segunda de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y 91 de su reglamento, pero invariablemente antes de la firma de contratos, e iniciar los trabajos el día 1 de septiembre de 2021, los cuales tendrán una duración de 122 días naturales. El anticipo será entregado vía electrónica a la cuenta que proporciona el licitante ganador dentro de los 12 días naturales a la presentación y aprobación de las garantías correspondientes. Relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon. Se determinó con base a los causales de desechamiento de proposiciones previstas en el artículo 69 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas y la base décima cuarta, inciso A, causales generales de desechamiento e inciso B, causales de desechamiento técnicas y económicas de la Administración Pública Nacional número LO009009-979E14-2021. Desechar las proposiciones de los licitantes que a continuación se indican con la especificación a la causal. Asociación en participación Pavimentos, Caminos y Obras Civil Padicop, SASB y Grupo Huracán, SASB. Consorcio de Ingeniería Civil y Arquitectura Orandán, SASB. Grupo Constructor y Arreglador MIT, SASB. Asociación en participación Constructora y Arrendadora de Querétaro, SASB y Vialidades y Condiciones Torres, SASB. Asociación en participación Constructora e Inmobiliaria GAE, SASB y Construcciones Nova, SASB. Obras y Caminos, OSAPI, SASB. Grupo de Mebloc, SASB. Asociación en Construcción de Estructuras y Excavaciones, JM, SASB. Y Triturados, Asfaltos y Construcciones del Palmar, SASB. Construcciones y Proyectos Mexicanos, SASB. Asociación en Participación José Carlos Flores Masip y Construcciones y Carreteras Lotka, SASB, Grupo Corvo, SASB, Edificadora y Urbanizadora Claudia, SASB.
Conforme a lo dispuesto en la base segunda, apartado segundo de la convocatoria a la licitación, se comunica a los participantes que las proposiciones escuchadas durante el procedimiento de esta contratación podrán ser devueltas solo a licitantes que lo soliciten una vez transcurridos los plazos señalados en dicha base. Para constancia, a fin de que surjan sus efectos legales correspondientes, a continuación firman el presente documento a las personas que intervinieron en este acto de licitación. A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Director General del Centro de Transporte de Puebla, el señor Franina Chávez Izquierdo de Velasco, encargado del despacho de los asuntos de la Dirección de Obras del Centro de Transporte de Puebla, maestro Luis Alberto de Gallaga, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro de Transporte de Puebla, licenciada María Nora Aguilar Arriola, presidente general de Carreteros Federales del Centro de Transporte de Puebla, ingeniera Juan Antonio Flores Rosas, jefa del Departamento de Contratos y Estimaciones del Centro de Transporte de Puebla, ingeniera Michelle Bonilla Mariano. No se presenta algún observador y las empresas que se presentan. Por favor, procedemos a firmar el acta correspondiente. Thank you.
protegerlo. Sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan excelente día.